nos encontramos con una ciudad gótica donde la policía sigue limpiando las calles de crímenes y delincuencia, donde el alcalde y el comisionado exaltan aún la figura de Harvey Dent como el salvador de la ciudad. Bruce Wayne se ha vuelto un ermitaño y Batman desapareció totalmente del escenario. Sin embargo, todo lo anterior mencionado cambiará con el surgimiento de un nuevo villano, el cual se hace llamar Bane. Bane fue entrenado por la Liga de las Sombras y llegará a Ciudad Gótica para terminar el trabajo que en su momento Ra's al Ghul no pudo, al ser derrotado por Batman. Todo está puesto en la mesa. El director Christopher Nolan cierra la que quizás sea la mejor trilogía de superhéroes de todos los tiempos. La visión de Bane es simple, por así decirlo, e incluso hasta loable, ya que él es un extremista que pretende regresarle el poder al pueblo para que sean ellos los que tomen el control de Ciudad Gótica. Sin embargo, detrás de sus intenciones se oculta algo más: destruir la ciudad y acabar con las personas mediante la explosión de un reactor que Bruce Wayne esconde celosamente, el cual serviría para abastecer de energía a Ciudad Gótica. La cinta nos muestra a un Bruce Wayne retirado, lesionado e imposibilitado a causa de su doble vida, pero que al enterarse de las secretas intenciones de Bane, regresa para salvar a Ciudad Gótica y a sus habitantes. Es aquí donde surgen nuevos héroes tras la imposibilidad de Batman al enfrentarse a Bane, y este último logra su cometido, exiliar a Bruce Wayne y confinarlo en una prisión donde al parecer es casi imposible salir. El villano toma la ciudad, liberando a los criminales y poniéndolos a pelear a la sociedad contra las autoridades, el caos en su máxima expresión. Bruce Wayne, herido, busca rehabilitarse y escapar de aquella prisión, y es aquí cuando lo vemos. Batman emerge renovado y luminoso y regresa para derrotar a Bane y truncar sus planes con sus aliados Gatúbela y el policía John Blake. Sin embargo, Batman es traicionado por Miranda Tate, una eminente empresaria que resulta ser hija de Ra's al Ghul y la mente maestra detrás de Bane. Casi a punto de lograr acabar con Ciudad Gótica, Batman, el héroe, el que tenía esperanzas de cambiarle el rostro a la ciudad, al mundo, el que buscaba la justicia sin traspasar la ley, el que se volvió el enemigo público número uno a cambio de paz, vuelve a sacrificarse, y esta vez poniendo su vida de por medio, a cambio de la vida de los ciudadanos de Gótica. Batman, la representación de lo bueno de la sociedad, de lo correcto, de la esperanza, un símbolo de justicia, un faro en la oscuridad. Eso es Batman, el héroe que habita en cada uno de nosotros, nuestro deseo de vivir en una ciudad justa y sin temor, y los villanos que buscan el caos, la muerte, la represión, la intolerancia, son la viva representación del sistema, de ese sistema del cual buscamos librarnos, de los poderosos que buscan las guerras, la pobreza, el sufrimiento, navegando falsamente con la bandera de la justicia. Es esta trilogía, minuto a minuto, la representación máxima de nosotros, nuestro entorno y nuestra actualidad. Es por su filosofía, su verdad, aunque cruda por momentos, que Batman inicia, el Caballero de la Noche, y el Caballero de la Noche Asciende, son hoy por hoy las mejores en su género, ya que va mezclada nuestra realidad con el fantástico mundo de los superhéroes.